Le habíamos mencionado, según el último reporte, Cochabamba tiene la mayor cantidad de denuncias de violencia de género y también los casos de feminicidio. Piden que el municipio declare alerta municipal precisamente por estos datos. Cochabamba suma 14 feminicidios en lo que va del año, constituyéndose en el departamento con más víctimas en todo el país. Ante este alto índice de casos, la concejal del MAS, Rocío Molina, solicitó se declare alerta municipal para implementar una campaña agresiva que frene la violencia de género. Nos están matando a las mujeres, la violencia campea dentro del lugar y como municipio no estamos haciendo nada. Lo que le pedimos al alcalde y obviamente a la Secretaría de Desarrollo Humano es que correspondería a mi criterio el que se declare una alerta en la ciudad de Cochabamba. Ya son más de 12 casos de feminicidios en nuestra ciudad y tenemos que asumir no solamente un presupuesto extraordinario, sino una campaña que sea agresiva y que sea de impacto para de una vez por todas atacar el tema que nos está matando a las mujeres, como es los feminicidios y la violencia, no solamente a las mujeres, sino también a los niños. Según la autoridad, solo el 1% de los casos de violencia a la mujer llega a sentencia, convirtiéndose el sistema judicial en uno de los cuellos de botella de la ley 348, afirmación con la que concuerda la primera autoridad del departamento. Ni siquiera el 1% de las causas a nivel nacional llegan a una sentencia en el caso de feminicidios para hablar del tema judicial. Y por supuesto, todo el peregrinaje que significa para una mujer el poder denunciar en el momento de ser víctima de una agresión. No hay el seguimiento correspondiente, nuestros SLIMS a nivel municipal no están funcionando como debería. Obviamente los resultados son fruto de esto, de un sistema que es inoperante. La mayor parte de esta gente que ha cometido violencia contra la mujer o con feminicidios están o con procesos judiciales que no han concluido o están libres. De manera que hay que empezar por ese lado. Hay que continuar con campañas y hay que ver qué se puede hacer también con los agresores. Hay que iniciar procesos de campaña contra esos que están acostumbrados a pegar o maltratar física o psicológicamente a sus parejas. En 2018, la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres en el país era del 2.3%, por encima de los países vecinos. En Cochabamba, esta tasa fue de 2.7, mujeres víctimas por encima del valor nacional, según datos del INE.